Continuem a la Fira del Llibre de València, la 50a edició, i anem a presentar Entrena't les neurones, programa de rehabilitació neurocognitiva per a pacients amb trastorns mentals greus. I parlem a una de les seues autores, amb Micaela Moro i Pola. Aquest treball ha sigut publicat per la Universitat Jaume I de Castelló. Micaela, benvinguda. Hola, gràcies. Un llibre a quatre mans, en Micaela Moro i Laura Mezquita. Sí. Bé. Conta'm, sí. Què trobem així dins? Què trobem en Entrena't les teues, Entrena't les neurones? Es un libro de información para terapeutas que trabajen con personas con trastorno mental grave, y una de las cosas que pueden mejorar estas personas es el funcionamiento cognitivo, la atención, la memoria, el razonamiento. Hay otras obras con materiales, hay libros técnicos muy buenos, alguno en castellano y bastantes en inglés, de cómo se tiene que llevar a cabo el tratamiento, pero lo que faltaba en valenciano era una organización de todo eso, de qué tipo de actividades elegir, cómo aplicarlas y, sobre todo, unas cosas más importantes que pensamos que nuestro libro es más original, que es cómo pasar de las actividades que se hacen en el centro a mejorar el funcionamiento en la vida cotidiana. Sí. Hay una serie de actividades, de las actividades que pones, ¿cuál destacaría? Siempre una persona mayor, la sopa de letras, la recomendáis. Pues la no tenemos sopa de letras. No tenéis sopa de letras. No tenemos ni sopa de letras ni sudoku, no. Pero eso siempre se recomienda. No, a ver, hay una cosa que sí que me gustaría destacar, porque además eso fue sugerencia de nuestra editora, de Carmen Piñana, y fue muy buena idea. Nosotras queríamos en el libro incluir todas las actividades, que son casi 800, pero eso hacía que fuera inasequible. Además hay muchas en color. Entonces tenemos un código QR al final del libro, entonces te puedes descargar un PDF con todas sí, las que no están. Aquí lo podemos ver, está el código QR, aquí lo podemos ver. Porque el libro está pensado para la práctica, entonces la mayor parte de los recursos que trabajan con personas con trastorno mental grave no tienen unos grandes presupuestos, necesitábamos materiales que fueran realistas. ¿Cuáles me gustan más? Bueno, pues tenemos entre el público también una persona que lo comparte. Hay unas que son de razonamiento, utilizando imágenes, se llama Cada pieza en su sitio. Entonces hay unas pistas de cómo colocar determinadas piezas geométricas y hay que utilizar razonamiento con esas. Eso me gusta. A mí me gustan casi todas las de percepción. Me gustan. Y tampoco suele haber muchas de estas. Y son entretenidas y además son muy importantes porque, por ejemplo, las de rotación de figuras, hay unas que son varios cubos que hay que saber cuántos cubos hay detrás. Parece que es muy simple, pero muchas personas con trastorno mental grave tienen problemas para actividades de tipo perceptivo. Y luego en tareas cotidianas como hacer la cama, organizar un armario, orientarse en un lugar, aunque sea conocido, pero si cambias la perspectiva, eso les puede afectar. O sea, realmente lo más importante, lo que más hacemos hincapié en el libro, es que esto ayuda a las personas a funcionar en la vida cotidiana. Este libro y estas actividades son fruto ya de la experimentación, están todas testadas. Sí, otra de las cosas que nos gusta del libro es que la mayor parte de las actividades las diseñamos junto con pacientes del Hospital Pare Jofre de Valencia y vamos un poco escuchándoles en cuanto a las instrucciones, en cuanto a los dibujos, los formatos, lo que a ellos les gustará más. Y en el primer rodaje también, tengo que mencionarlos, en el CRIS de Vinaroz nos identificaron también erratas, cosas que no estaban claras. O sea, realmente está hecho para los terapeutas y pensando en los pacientes. Y está vivo. Es bueno, vamos, vivo, vivísimo. Sin ser, vivísimo. Por ejemplo, para una familia que no esté... el enfermo no esté hospitalizado, y tal, ¿puede utilizar el libro? Es la mayor parte de los usuarios están viviendo en casa. Están viviendo en casa o solos o con familia. Lo de la gravedad del trastorno mental grave es porque en personas con esquizofrenia o trastorno bipolar son enfermedades que no se curan, son enfermedades crónicas y por eso están consideradas como graves. Pero una de las cosas que no se sabe así a nivel general es que más que el oír voces, que sí puede ser una característica de la esquizofrenia, pero el síntoma central en estas personas es el déficit cognitivo y eso dificulta mucho en la vida cotidiana. Pues una actividad como comprar la compra en un supermercado en el que te tienes que fijar en el número, luego ir a la báscula, no están organizados ni en valenciano, ni en castellano, ni por números, eso requiere memoria de trabajo, requiere atención, requiere secuenciación. Y discapacita mucho más que, por ejemplo, el oír voces. Y la otra cosa positiva es que se puede mejorar, con independencia de lo crónico que sea,
y tiene repercusiones en eso, en el funcionamiento de la vida, en la calidad de vida. Por ejemplo, el libro está vivo, lo estamos usando esta semana en Paterna, llevamos 2 sesiones, y para uno de los usuarios su objetivo cuando acabe el programa es poder volver a leer una novela entera, porque ha perdido la capacidad de memoria como para seguirlo. Entonces, y me hace mucha ilusión conseguir este objetivo. Micaela, ¿podemos entrenarnos nosotros? Sí, decir, para los que no, tenemos trastorno mental grave, los que no... Sí, bueno, de hecho yo desde Yo recuerdo hace unos años, la Nintendo la promocionaba Amparo Baró, la actriz desaparecida, se vendieron mucho, pero que realmente eran actividades que luego se emplean en la rehabilitación neurocognitiva. Hay un artículo así un poco demoledor en la revista Science sobre estas actividades en videojuegos a personas sanas, y que lo que plantea es que solamente ejercitar porque sí, lo de las sopas de letras y los sudokus, solo práctica porque sí, es muy entretenido, al que le gusten los sudokus, que no es mi caso, pero no necesariamente mejora. A mí tampoco, ¿eh? Las sopas de letras aún. Lo que mejora es cómo se hace. ¿Cómo se tiene que hacer? Por ejemplo, generando estrategias, pensando en la generalización a la vida cotidiana. En todas las actividades, por sencillas que haya, hay unos trucos que te permiten hacerlo mejor. Eso es lo que aquí señalamos cómo se tiene que hacer. Por eso no está dirigido a las familias o a los usuarios en plan libro de autoayuda, hágalo usted mismo. O sea, siempre tiene que haber un profesional, pero pueden ser profesionales de la educación, terapeutas ocupacionales, personal de enfermería. No, aunque somos psicólogas las dos autoras, no queremos decir que solamente los psicólogos lo pueden hacer. O sea, hay una forma de hacerlo. Y volviendo a la pregunta, si podemos mejorar, a mí siempre me ha gustado hacer puzzles, toda la parte visual me gusta, pero desde que estoy haciendo ejercicios así masivos, tengo una rapidez que no me lo podía imaginar. Y teóricamente, según algunos autores, a partir de los 35 hay una caída y ya hace tiempo que los pasé. O sea, que hagamos puzzles. A los que les gusten hacer los puzzles, a los que si les gusten, no, pero con... A todo el mundo le puede gustar algún tipo de actividad, es verdad que hay que practicarla. Pero sobre todo, una de las cosas que hacemos hincapié aquí, porque los tratamientos en los cuales basamos hacen hincapié en eso, es que es importante conocerse uno mismo. Entonces, saber si uno tiene más problemas de que se precipita, ¿vale? Lee demasiado rápido y no salta las cosas, bueno, pues te puede obligar el subrayar cuando una cosa te importa mucho y sabes que ese es tu punto débil, pues decir, bueno, pues tengo que, esto me interesa, tengo que subrayarlo, tengo que hacer un resumen, tengo que... Hay miles de cosas para mejorar la atención que no sean necesariamente los sudokus. Leer es una buena práctica. Leer es muy bueno. Además, a los que no les gustan leer ni grandes novelas ni libros muy extensos, hay todo tipo de libros, la verdad es que sí. Por eso me gusta que uno de los objetivos en el programa que estamos haciendo en Paterna sea para uno de nuestros usuarios poder volver a disfrutar de la lectura, porque es una persona que tiene un gran vocabulario, pero al tener problemas de concentración, no, y me encantaría, o sea... Si mi libro sirviera solo para que esta persona pueda disfrutar de la lectura, ya... Pues nos quedamos con ese mensaje, qué mejor mensaje que decir... Un libro que ayuda a leer, En la feria del libro, un libro que ayuda a leer, Entrena les neurones, programa de rehabilitación neurocognitiva per a pacients amb trastorns mentals, publicat per la UGI. Micaela Moro i Pola, un placer. Muchas gracias.